campeonato y ganarle así un partido de punta a punta en los 40 minutos ilusiona, pero bueno, el objetivo era ganar por 1, por 20. Hoy se dio así porque estuvimos muy finos de afuera, como cumplimos las reglas, jugamos realmente bien, así que por eso la diferencia, pero vamos contra un gran equipo. Bueno, la semana le habían ganado a Centro Español, ahora está victoria, quedan poquitos partidos para que termine esta segunda fase y los playoffs ya están ahí a la vuelta de la esquina. Sí, sí, falta nada, ¿no? Estamos tratando de encontrar la vuelta, estos últimos dos partidos encontramos algo de carácter en el equipo que es importante de cara a lo que se viene, así que bueno, estamos muy contentos por eso. Da la sensación que ellos terminaron pagando muy caro el juego al hombre, ¿no? Digamos, la marca personal. Sí, sí, es un equipo que juega muy físico, sobre todo los internos. Y bueno, hoy de local los árbitros cobraron creo que bien. Pudimos jugar, pudimos anotar dentro del sexto, alejados, pudimos penetrar, pudimos hacer nuestro juego, ¿no? Así que bueno, en buena hora. Por ahí de visitantes ellos si juegan igual se te complica un poco más, pero bueno, al ser nuestra casa hicimos un gran trabajo. Empieza a aparecer el equipo en todas sus formas, ¿no? Por ahí hace algunos partidos no viene en su plenitud Cedric, pero se van turnando, apareciste vos el otro día, bueno, hoy una mano de todos también. Sí, es un equipo y eso pasa, ¿no? Una noche va a ser uno, otra noche va a ser otro. Hay que identificar el momento de cada uno, saber buscar las ventajas, bueno, creo que eso lo estamos encontrando en estos momentos, así que es muy prometedor de cara a lo que se viene. ¿Qué fue lo fuerte? ¿Por qué ganó Petro hoy? Porque mostramos carácter, básicamente eso.